Saludos, bienvenidos a Aragón, Hablando Claro, esa tertulia en la que ponemos el ojo en los temas de actualidad de la comunidad aragonesa y los analizamos poco a poco. Eh, tenemos, Hablaremos hoy de economía, de esos informes, eh, el último informe anual del Consejo Económico y Social de Aragón, la CESA, eh, que situaba a Aragón como la cuarta comunidad autónoma en la que mejor se vive. Esa, ¿Esos buenos vientos favorables de las empresas privadas aragonesas están repercutiendo en la ciudad? Es lo que analizaremos hoy en nuestra tertulia. Y también hablaremos de eh, la Diputación Provincial de Teruel, que se ha quedado fuera de ese Foro Nacional de Despoblación, que se organizó la semana pasada en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Lo vemos ahora, en unos instantes, con nuestros invitados de hoy. Iñaki Albo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos, la periodista, días. buenos días. La periodista Eva Sereno. Hola, buenos días. Y el diputado del PP, Ramón Celma Hola, muy buenas. Muy buenos días, buenas tardes ya casi. Eh, empezamos hablando de buenas noticias, de este informe de, del Consejo Económico y Social de, de Aragón, que situaba a Aragón como una de las eh, de la, la cuarta comunidad autónoma en España con mejor calidad de vida. Eh, parece que hay consenso en que esas cifras económicas eh, eh, son, son positivas, el, el, la comunidad está creciendo. Eh, la pregunta que, que quería lanzaros hoy es ¿está percibiéndose esa bonanza económica en, en la calle, en inversiones? En, pero ya no tanto desde el punto de vista público que esas las tenemos ahí, sino cuando, si se percibe esa, esa alegría, el, el que la gente es consciente de que somos la cuarta comunidad autónoma. Eh, Empezamos por Eva Sereno, por ejemplo. Sí, bien, empiezo yo. Muy bien. Yo creo que en general no se percibe. Mm. Eh, lo que pasa muchas veces con la economía y cuando se dan buenos datos y se sacan informes en los que Aragón puede realmente sacar pecho, eh, son grandes cifras en los que la gente de a pie, de la calle, el ciudadano, no comprende bien. Muchas veces se habla del crecimiento del PIB, de cuánto empleo se genera, de las inversiones que se hacen, de cuánto se exporta, pero eso realmente las personas muchas veces no saben cómo traducirlo y ven lo que les afecta diariamente a lo que es su bolsillo y a lo que ellos ingresan con su nómina, los gastos que tienen, cuántos sube la luz. Entonces, de forma generalizada, no se ve que todos esos datos positivos tengan una traslación real a todo lo que se está haciendo. Además, todo esto también hay que, eh, hay que unirlo a que, lamentablemente, por muchos esfuerzos inversores que hagan las empresas por invertir, por fijar población, por seguir generando riqueza en el territorio, siguen teniendo una mala reputación o siguen siendo mal, mal vistas y no llega realmente al ciudadano. Además, también se suma el problema de que sí que es cierto que Aragón ha mejorado en muchos ratios, pero todavía la calidad del empleo se está viendo afectada. Hay todavía un alto nivel de temporalidad y hay todavía un amplio colectivo de la sociedad que tiene salarios que están todavía bajos, porque hay muchas pymes también en parte que no han salido todavía de la crisis, por más que haya muchas grandes cifras y entonces no han podido trasladar la situación buena económica de coyuntura a lo que es la, la actividad de la empresa y los salarios. Entonces, en general, yo creo que no que, y además las que hacen eh, y están haciendo inversiones no siempre lo están difundiendo bien como para que esto la gente lo pueda comprender y percibir iñaki Albo. sí eh, dos cosas una eh, en general en Aragón es verdad siempre hemos tenido una buena calidad de vida en el sentido pues de que digamos es una comunidad además eso siempre lo ha reflejado CESA en sus informes, donde hay un alto nivel de paz social, de concordia CESA es un foro donde están eh, sindicatos, empresarios y donde además se acuerda todo por unanimidad y se hace estudios eh, tendentes a mejorar en la medida de la posible, es decir, donde hay un grado muy amplio de colaboración entre empresarios sindicatos y eso se traslada a todos los ámbitos, es decir, es una ciudad donde es agradable, donde la conflictividad es baja, donde tampoco hay grandes diferencias, es decir, una ciudad como Zaragoza, que sería a lo mejor, digamos, donde podía haber más diferencias, no hay grandes diferencias sociales tampoco, es, es una ciudad, ya digo, con un buen nivel también de seguridad eh, física en sentido de pocos, un bajo nivel de criminalidad, toda una serie de datos que hacen que, Dejando aparte al cierzo, ¿verdad? Pues sea un sitio donde sí. efectivamente sea, sea, agradable, sea agradable vivir y esto lo refleja y no es nuevo, es decir, esto viene ya de, de antiguo y efectivamente es eso que continúa. La situación económica, eh, a ver, es eh, buena con comillas y me voy, a, me voy a explicar. Venimos de una situación muy difícil donde a nivel de España pues eh, más de 100.000 empresas cerraron, donde muchas quedaron eh, muy tocadas eh, económicamente, donde… La, la salida de la crisis se ha cargado sobre empresas y familias en el sentido de que se ha hecho subiendo impuestos, no, se ha, no ha habido prácticamente recorte de gasto público, entonces lo que ha habido es un mayor esfuerzo por parte de empresas y familias con lo cual las empresas que ya están en una situación difícil han tenido nada más que soportar mayores, eh, mayores gastos de impuestos lo cual ha hecho que aunque llevamos unos buenos años eh, no ha habido una gran capacidad de capitalización de las empresas de cara a hacer eh, inversiones aumentar eh, bueno eh, productividad etcétera lo cual hace también que se traslade en que el, el incremento de salarios ha sido efectivamente bajo pero es que los salarios solo se pueden incrementar vía aumento de, aumento de productividad y por lo tanto por tanto, eso eficiente es una asignatura pendiente. Y el futuro es preocupante. El futuro es preocupante porque el, el actual gobierno parece que lo que quiere es poner piedras en el camino. Está aparentemente va a dificultar mucho más la contratación, va a aumentar los. Ya teníamos uno de los impuestos más altos sobre el trabajo, sí. en el sentido de las cotizaciones sociales. Quiere aumentar esos impuestos. Hay toda, hay una enorme incertidumbre sobre la batería de impuestos que finalmente van a tener que pagar las empresas. Todo ese, todo eso hace que lógicamente las empresas se planteen muy seriamente planes de expansión planes de inversión planes de contratación es una situación preocupante y yo, de verdad, a mí, yo me escandalicé. Yo soy empresario, yo soy empresario, somos ocho trabajadores, tomamos café todos los días, es decir, o sea, vamos, es decir, pues lo que es en una pyme donde todos remamos en la misma dirección porque sabemos que todos vamos en el mismo barco, como no, puede ser de, como no puede ser de otro modo. A mí que ayer la ministra de Hacienda dijera que a las empresas, a las grandes empresas les va a ir bien pagar más impuestos porque así mejoran su imagen, a ver, yo no sé qué imagen se cree ya que tienen los políticos y, sobre todo, según qué políticos. O sea, ¿de verdad? O sea, es decir, que las empresas que, que son las que crean empleo, que son las que están aguantando el estado de bienestar pagando sus impuestos, que encima tengan que aguantar. No, hombre, que es que, claro, tenéis una mala imagen, mmm, pagad más que así la mejoráis. No, no, no. A ver, el gobierno tiene que mirar cara adentro y ver ajustar este gobierno ha aumentado un 30% los, los altos cargos bueno entre ministros y todo lo de alrededor tienen que empezar por ajustar ellos que no crean nada, no crean empleo, no crean nada, nada productivo, y a partir de ahí y permitir que las empresas crezcan. Hay que permitir que las empresas crezcan, hay que permitir que inviertan. Entre las medidas está reducir las eh, las deducciones por I más D más I de las empresas. Dice, vamos a ver. A mí, que investigue el gobierno, los organismos públicos, me parece muy bien, pero lo que es fundamental para mejorar el empleo y la calidad de empleo es que sean las empresas las que investiguen. Porque eso luego sí que se traduce en crecimiento de esas, empleas, de esas empresas, en mejores sueldos, en mejores salarios. O sea, les, les vas a poner más impuestos y les vas a quitar los incentivos para investigar. Pues así vamos mal. Es decir, de verdad que tenemos un, un panorama futuro que a mí me preocupa y estamos, bueno, en una situación que ya se está decelerando y por lo tanto yo estoy preocupado. Yo estoy francamente preocupado por este futuro que, que tenemos ya aquí delante. Me alegra que sea él el, el que haya comenzado a dar algunas notas positivas Empezando a la pregunta concreta que has hecho, yo diría que efectivamente hay una serie de, de parámetros en nuestra comunidad autónoma que siempre en, en el... <coughs> que sería engañoso pues decir que, que salen mal en comparación con otras comunidades autónomas. Ahora bien, vamos a fijarnos en lo que realmente es mejorable. Y sobre todo si tenemos una serie de fortalezas que podrían resultar atractivas para que inviertan otras empresas, para que aumenten eh, los emprendedores o empresarios con capacidad de dar servicios a otras personas, pues vamos a potenciarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? En estos momentos. Eh, pues he dicho que me alegraba que lo dijese Ignacio porque porque digo si lo dice un diputado del Partido Popular parece que está aprovechando un poco el, el tema ¿no? para hacer partidismo pero bueno yo también estoy rodeado de autónomos de mi mujer mi hermano mi madre mi padre en paz de descanse mis abuelos siempre he estado rodeado de autónomos eh, pequeños empresarios que han intentado sacar sus negocios adelante y generalmente hay un matiz que parece que quienes intentan estereotiparlos como tipos que van a, a, no sé, a, a sacar beneficios a costa de cualquier cosa suele ser el principio y el origen del error para que luego los carguen de impuestos porque generalmente el, el origen de un autónomo de un empresario el origen hay varias cosas y no tienen casi nada que ver con hacerse millonarios. Y es que suele haber una ilusión por sacar un proyecto adelante, hay una ilusión por dar un servicio que hasta ese momento o bien se da o bien piensan que se puede dar de otra forma. Suele haber además eh, una ilusión por, por eh, ellos mismos eh, ser autosuficientes, por ser más felices por eh, no depender de otras personas y ser ellos, pues, eh, esas son lo que está en la esencia y en el origen de un empresario o un emprendedor. ...que intenta tirar para adelante... ...y sacar adelante su proyecto... ...que en muchos casos funciona... ...y en otros muchos no, no ...por eso llama la atención... ...pues exacto... ...como decías tú antes... ...que decía el otro día la ministra... ...que iba a venir bien el hachazo fiscal... ...porque así iba a mejorar... ...la imagen de marca de los empresarios... ...aparte de ser bochornoso... ...me parece que, que va... ...en fin... ...que, que le quita a ella crédito... Como, ...como política... ...porque muestra muy bien... ...qué imagen tiene de los empresarios... ...pero es que... ...en un contexto como en el actual en el que parecía que si bien eh, seguía habiendo dificultades económicas en nuestro país o en nuestra comunidad autónoma, pues bueno, se podía eh, empezar a ver el futuro con cierta esperanza, pues resulta que han ocurrido tres o cuatro cosas a nivel mundial, en nuestro país también han ocurrido cosas graves, como fue esa moción de censura. y oye eh, no sé si es que lo veo todo con una visión muy partidista pero yo estoy empezando a recibir percepciones de gente real con empresas autónomos de distintos sectores que se están eh, acongojando es decir que económicamente la cosa empieza a funcionar peor no sería una exageración por mi parte decir esto pero eso no es eso sería una exageración pero no es una exageración decir que quien está incentivando la economía, internamente empieza a ver las cosas de otra forma. Esto sí que creo que es una realidad y no es ninguna exageración. Y si a esto le unimos, a mí el otro día me cabreaba profundamente oír que también dentro de esa amalgama de posibles nuevos impuestos que, que se pueden desplegar con lo, con, si se aprobasen los presupuestos eh, para el próximo año, oye, también la tarifa plana a los emprendedores que comienzan el primer año les parece mal. Es decir, se eliminaría esos 50 euros y se subiría la tarifa plana. Pues eso me parece a mí que también denota... ...bastante falta de sensibilidad... ...hacia quien quiere... Eh, ...que en muchos casos además ha sido... ...porque el propio mercado, tal y como está ahora... ...pues los deja descolocados... ...y entonces deciden poner un proyecto en marcha... ...pues porque se dan cuenta que trabajando por cuenta ajena... Eh, ...no les cubica la cosa... Eh, ...y por tanto pues aprovechan... ...esa situación así un poco más débil... ...para, para lanzarse y, y tomar su proyecto... ...o sea que... ...o, o aumentar las cotizaciones para autónomos... Eh, eh, ...la mínima 400 y pico euros... ...es decir... Que, que en el fondo hay una percepción errónea, yo creo, de quién genera empleo y quién genera trabajo. Sí, yo sí que quería añadir y corroborar eh, lo que decías. Evidentemente, yo estoy en contacto muchas veces con empresas, eh, bueno, todos los días estoy en contacto con ellas y sí que me transmiten su preocupación por toda esta coyuntura, por todos estos anuncios que se están eh, planteando sobre nuevos impuestos, cómo va a quedar toda la carga impositiva. Y sí que se plantean y, y barajan paralizar proyectos, están ahí un poco a la expectativa, en stand-by. Y eso, lamentablemente, es muy negativo. Para la economía y también para el empleo. Y también matizar que, aparte de lo que comentabas, que tanto los autónomos como empresas y emprendedores ponen en marcha, hay mucho más allá y que no se busca realmente obtener beneficios, sino que hay un proyecto, un desarrollo, una ilusión por emprender, por hacer algo por tu comunidad. No hay que olvidar, porque muchas veces no se dice, que las empresas son las grandes generadoras de empleo. Mm, claro. Y que las pymes generan en Aragón más del 90% de los puestos de empleo que hay. Y ese es un dato muy importante que no se difunde y que hay que tenerlo. Eh, siempre presente, porque siempre se piensa eso, en que tanto pymes como autónomos eh, van a ganar dinero y no se preocupan de nada más. Y eso no es así. Yo durante la crisis he tenido que hacer, lamentablemente, muchos cierres de empresas, estar en contacto. Ha habido, fue, era un continuo eh, goteo de cierre tras cierre y la mayor preocupación que te, que te transmitían los empresarios era cómo voy a pagar las nóminas. Claro, claro. Son, son cosas que no se cuentan, pero que realmente hay que difundirlas. Uh -huh porque esa es la realidad. Claro. Al empresario le preocupa pagar las nóminas y su mayor activo son los trabajadores que tiene. Relacionado con esto, una pregunta que quería lanzar era que durante los últimos años hemos asistido a un auge de lo que es la responsabilidad social corporativa relacionada por el cuidado de esas plantillas y también por el cuidado un poco lo que apuntaba Sereno, de ese cuidado y ese querer dejar tu huella en la comunidad, no, el empresa que decide eh, mm -hmm. sufragar el, un parque en el barrio por en compensación o ayudar por el impacto, en, en una, un barrio de voluntarios efectivamente. efectivamente. De... O mm -hmm fiestas, sí, sí. en distritos, etc. Eh, claro, eh, este tipo de, de medidas por las que yo os preguntaba, ¿creéis que las empresas están incidiendo en el medio? Esto se está frenando. Eh, realmente ahora ya cada vez son, son menos las empresas que, que, que invierten en el exterior. ¿Creéis que esto es ya directamente un síntoma eh, o una consecuencia directa de esta preocupación que ahora está más centrada en ver si, si qué impuestos suben, qué impuestos bajan, en vez de en, en centrarse en la comunidad? ¿no? Ese discurso sí, suele, suele haber... Eh, suele haber dos ajustes inmediatos cuando desgraciadamente para personas de, de comunicación como tú, ¿no? Cuando, cuando las empresas empiezan a, a, a ver serias dificultades o empiezan a, a tener cierta incertidumbre generalmente, digo, no digo que esté bien, ¿eh? pero que suelen ajustar mucho en todos los presupuestos en relaciones con marketing, comunicación y luego pues efectivamente igual que ocurre en los, eh, en los estados, en los países, en las naciones, pues su colaboración

con proyectos ajenos a la propia empresa pues les cuesta más claro que sí y, y el otro sitio donde recortan son inversiones de cara a futuro porque dices sí. me preocupa el hoy es decir no sé cómo voy a acabar el año no voy a hacer algo que tenga un retorno en dos, tres, eh, uh -huh. cuatro años es decir yo no es por nada pero claro yo lógicamente llevas una, una pyme pues llevas todos los números en la cabeza yo ya estoy haciendo números digo vamos a ver a mí la subida de las cotizaciones sociales más o menos dos eh, mil euros al año el impuesto a la banca, como no lo va a pagar la banca, porque la banca, lógicamente, lo repercute a los usuarios, pues bueno, pues yo aquí calculo más o menos que 1.500 euros más al año me va a tocar pagar si al final pones impuesto a la banca. Es decir, yo estoy viendo todas estas medidas porque al final, es decir, no, no, esto lo pagan los ricos, las grandes empresas, no, no, no. O sea, la banca, repercute, repercute lógicamente, o sea, repercute eso con lo cual, si tú eres usuario, tú llevas a descontar facturas, haces transferencias, haces esta cual todo eso que ahora te cuesta X, pues te va a costar. X más el porcentaje que le apliquen para, para pagar los impuestos. Los autónomos estás, que, entre, que tengan entre uno y dos trabajadores, que tengan entre uno y dos trabajadores con una base de unos 1.199 euros al mes, a estos se les incrementan los costes sociales en, a, de 4.500 a 5.000 euros y, al año. Sí, sí, y a mí no me afecta. Eso lo, no lo, se puede no, soportar. Lo, de no una me forma. afecta lo del salario mínimo, porque efectivamente todos mis trabajadores están cobrando por lo menos el doble del salario mínimo que había. Hasta, 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 hace, hasta este momento, con lo cual eso no me afecta. Pero efectivamente, si me afectara, si yo estuviera pagando el salario mínimo, sería porque posiblemente pues, no podía pagar otro. Exactamente. Con lo cual, estaría también, mmm, es decir, me estaría planteando y diría, a ver, de estas ocho personas a las que conozco personalmente, que me seto a su vida, que tomo café no he con ellos todos los días, ¿de quién tengo que prescindir? Uh -huh. Afortunadamente no estoy en esa situación, pero... Pero hay, hay muchos autónomos y pequeñas empresas que se están planteando eso. ¿De quién tengo que prescindir? De esas personas que me sé los nombres de los hijos, a qué colegio van, lo que hacen, las fiestas de su pueblo, que me sé todo, pues de quién debo prescindir? es decir ojo porque estas cosas son, son muy serias qué os parece si nos marchamos a Teruel eh, porque se nos está acabando el tiempo esa noticia es ya de hace unos días pero pasó desapercibido fue aquel foro nacional de despoblación que organizó el, el ministerio de agricultura pesca y alimentación y en el que curiosamente el gran ausente eh, fue la, la gran ausente fue la diputación provincial de Teruel el presidente de la diputación Ramón Millán eh, eh, compareció públicamente para manifestar su malestar claro mm, que se celebra un foro nacional. Tengo Celia, tengo que matizar ahí eh, la información de ese periodista, Venga, porque gazo. porque eh, es verdad que no está. Esto es como cuando criticamos eh, las evaluaciones o los resultados que se dan en la educación en Andalucía. No estás criticando a los niños andaluces. Estoy criticando al gobierno y un sistema en concreto que tal. Pues en este caso, pues hombre, si estuviese el presidente de la Diputación muy bien, pero sí que había representación de Teruel. Hay una senadora. Es que eh, me he puesto en contacto con una senadora del Partido Popular al ver los temas de tertulia y, y hay una senadora del Partido Popular eh, que está representada eh, que representa por tanto la provincia de Teruel que además es alcaldesa de un pueblo de Teruel de, de Celadas y está en ese foro ese foro no era más que mostrar eh, los orígenes de la Federación Española de Municipios y Provincias han estado trabajando durante tres años en una serie de medidas, hasta 80 medidas para los, eh, para los pueblos y para las zonas en las que se necesita eh, impulsar políticas eh, para el tema demográfico y entonces lo que hace la Federación Española de Municipios y Provincias es justo proponer a personas que han estado trabajando en esas medidas de las distintas provincias. Nosotros podríamos estar eh, contentos de que, eh, de que haya gente de nuestra comunidad autónoma, que hay otras comunidades autónomas que no tienen representantes. Nosotros teníamos además una de Teruel, ¿no? O sea que esa es la realidad. es verdad que a lo mejor él dice no yo soy el presidente de la Diputación y, y conozco perfectamente la provincia y tal, pero bueno, o sea, hay que decir que el matiz es que sí que había representantes de la provincia de Teruel que no eran del par, pero no la Diputación y eh, no a, eran del no, par que es por no, donde tal. Tal. pero, pero es que en... han ido personas de, que han estado trabajando durante esas eh, durante estos tres años en el marco de la ponencia que creó la Federación Española de Municipios y Provincias. Pero bueno, que, que, que puede seguir teniendo motivos para caber así, si quiere el presidente de la Diputación, vamos. Hombre, hombre yo creo que el, el presidente de la Diputación Provincial de Tirol debía haber estado allí. Es decir. La comunidad, posiblemente, sin negar que Soria y Cuenca tienen también unos problemas tremendamente similares, pero posiblemente la, como la provincia más emblemática, donde además se están haciendo muchas iniciativas mmm, que sería bueno discutir la eficacia, pues desde el FITE a, a acciones eh, concretas, es decir, toda una serie de iniciativas desde el sector público, desde ayuda a empresas, desde una serie de cosas que habría que evaluar si funcionan o no funcionan desde ver eh, qué tipo de enfoque, qué tipo de empleos hay, porque al final si no hay economía no hay nada, o sea, es decir, por mucho que ponga servicios si no hay economía no hay nada, cómo afecta, por ejemplo, medidas como la ley de pesca que limita enormemente, cómo afecta a todo, a todo ese entorno, es decir, a lo mejor normativas... Que piensas desde un punto de vista más o menos ecológico, y dice: Pues mira, vamos a ir contra las especies invasoras, además te estás cargando eh, un turismo que mueve más que el de nieve. Lo que pasa es que a lo mejor pasa mucho más desapercibido. Es decir, mucha serie de iniciativas. Hombre, yo creo que eh, haber contado con, con, el, con la Diputación Provincial de Teruelo y con su presidente, creo que habría sido lógico, y me parece a mí que en un, en un foro que debería ser apolítico en el sentido de que es un problema donde ni los problemas ni las soluciones estén color político hay otros donde, efectivamente, pues mira pues hay, eh, por ideología dices, pues yo creo que este es el mejor modo para resolver el problema del paro, pues mira, la legislación, la verdad, no sé qué Sí, pero que tiene que, que, que haber 4G en todo el territorio, no, no hace falta sí. que sea el del PP o del sol. todos sí, estamos feriante. de acuerdo que y, tiene que, están, que haber De hecho están implantando fibra, sí, 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 lo está sí, haciendo sí. la Diputación Provincial de Teruel, pero hay, hay posiblemente donde en este momento, afortunadamente no hay color político, ni en las medidas y en las soluciones, creo que sería lógico que hubiera estado, y me parece, por lo menos, feo y poco elegante. Yo también creo que tenía que haber estado. Mm. Sería una pena que simplemente fuese por una decisión política, porque yo creo que la despoblación es un tema muy importante, no solo de Teruel, sino de todo el Aragón, y evidentemente hay que tener unidad para poner medidas efectivas. Hay que ir todos a una. Mm -hmm. Bueno, pues con este apunte de Basereno nos despedimos. Eh, les dejamos ahora con el informativo local y con en Radio Aragón y con la vida en Aragón en la Teletv. Gracias por seguirnos. Tenemos una cita mañana a la misma hora. Pasen buena tarde.